Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal de recetas explosivas. Hoy vamos a hacer una receta muy fácil. Son unas galletas de té de masa sablé. Para hacer este tipo de masa yo he utilizado un robot de cocina, pero si vosotros no tenéis, con que la mantequilla esté a temperatura ambiente muy blandita y una cuchara de palo o una espátula, podéis montar y hacer el mismo proceso exactamente igual, ¿de acuerdo? Utilizo mantequilla de cacahuete casera. Entre semana os dejaré el vídeo de cómo se hace. Es muy fácil y bastante más sana, porque la procesada lleva aceite de palma hidrogenado, y esta es más natural porque lleva aceite de girasol. Al menos los cacahuetes están fritos en aceite de girasol y no llevan muchas más cosas, algún no sé cuántos, pero no lleva mucha más cosa, ¿de acuerdo? A mí me gusta mucho más la casera que la procesada. Espero que a vosotros también, así que vamos con los ingredientes. En un bol cogeremos la mantequilla y la vamos a batir hasta que esté muy esponjosa. Para eso la mantequilla debe estar 1 o 2 horas fuera de la nevera. Va a depender de cuántos grados haya en vuestra cocina, tardará más o menos en ponerse blandita. Una vez que esté bien esponjosa, añadimos el azúcar y batimos de nuevo hasta obtener una masa homogénea. Pasamos a calentar la leche en el microondas para poderla mezclar con la crema de cacahuete, la casera o la industrial, la que vayáis a utilizar. En un bol vamos a mezclar la mantequilla de cacahuete con la leche. Este es un detalle importante, sobre todo si vamos a utilizar la mantequilla de cacahuete industrial. Si utilizamos la nuestra casera, es un detalle que podemos saltarnos porque ya es bastante sueltecita, no es tan espesa como la otra. Ahora ya podemos añadir la mantequilla batida y la mezclamos bien. Una vez mezclada, añadimos la harina y volvemos a mezclarla hasta que esté todo integrado. Y ya la tenemos lista para meter en la manga pastelera. Como podéis ver, he usado una boquilla rizada y la cierro con una pinza para que no se me salga por ningún lado. Nos podemos ayudar de un vaso alargado para sostener la manga mientras la rellenamos. Preparamos una placa de horno con papel de horno o una lámina de silicona de estas especiales para meter en el horno. Vamos formando las galletas con la forma que nosotros queramos. Tened en cuenta que son galletas que se expanden mucho en el horno, así que os aconsejo que no las hagáis muy grandes y después las dejéis reposando en la nevera unos 30 minutos. Podemos decorar con cacahuete, con mermelada, con cerezas, lo que tengáis o lo que más os guste. Y si alguna os sale mal, como en mi caso, que esta no me salió muy bien, podéis recogerla con una espátula y poner otra en su lugar. Encendemos el horno a 175 grados con calor arriba y abajo, y cuando haya alcanzado la temperatura podemos meter las galletas. Ponemos solo calor abajo con ventilador si lo tenéis, y durante unos 15 minutos que queden doradas. Sacamos del horno las galletas y las dejamos reposar 5 minutos antes de pasar una rejilla para que se enfríen por completo. Se guardan estupendamente en un recipiente herméticamente cerrado y son unas galletas deliciosas de comer. ¡Qué rico! Está muy rico, ¿eh? Han quedado muy bien. Seguro que a vosotros también os queda súper bien. Quiero que me enviéis fotos, comentarios y que compartáis todo lo que podáis este vídeo. Así que muchos besos a todos y que nos vemos en el siguiente vídeo. Darle a like y compartir. ¡Chao!